Venga, que sí, que voy a sacar la cuenta pendiente que tenía contigo de enseñarte la de Brian May y ver cómo suena. Te digo una cosa, no la voy a poner en el ampli, que en el ampli suena que te cagas. Vamos a probar hoy esto, esto. Esto es uno de esos pinchos unplugged de Harley Benton que tiene un montón de opciones y que suena que te cagas con los casquitos, con los auriculares, pero ahora la voy a meter al equipo de música para que lo oigáis. Sonido tosco de casa en un equipo hi-fi. Ya te cagas, a ver qué sale aquí. Bueno, esto tiene de todo, chicos, de verdad, os lo digo, es impresionante. Independientemente de cómo se oiga aquí y que encima voy a tocar yo la guitarra, como os riáis, me cago en la leche. A ver qué pasa, ¿eh? Bueno, venga, vamos a ponerlo y ahora os cuento. Thank you.
No, tío, si no te ha gustado el sonido, la culpa no es ni de este bicho, ni de este bicho, que por cierto, no sé si te lo he dicho, se llama DNAFXGITP Mobile 2, impresionante. Bueno, nada, que te dejo el enlace en la descripción, tío, y si quieres probarlo, pues nada, así de paso me gano unas perrillas con la promoción, qué cojones. En fin, pues nada, que no es culpa ni de la guitarra ni de nada, tío, es culpa mía. Culpa mía, tío, que tengo unos muñones. En fin, eso y la vejez, ¿qué le vamos a hacer? Ale, venga, que nos vemos, que nos vemos. Que en el próximo, tío, te voy a contar porque tú no lo sabes, que es una guitarra Gibson Demo. A ver qué pasa. De hecho, lo voy a grabar ahora mismo, con la misma ropa mugrienta. Ahora mismo te lo grabo, venga. Hasta la próxima.